Buenos días, amigos y amigas, estamos hoy, tenemos el placer, la fortuna de conocer a un amigo en ruta, Wilson Díaz, que hoy día tiene su moto, que la ha bautizado La Gacela. Le damos aquí un saludo a Wilson, a nuestra gente de la fortuna. Gracias, Char. La verdad que para mí es un placer, pues, tenerlo a ustedes aquí acompañándome en esta aventura del día de hoy. Tenía que conocer a La Gacela, eres el primer integrante del grupo de La Vista, alta cilindrada, en tener el gusto de conocer la Gacela, de acariciarla, montarla, y para mí es un honor. ¿Por qué el nombre La Gacela? ¿Qué te hizo bautizarla de esa manera? ¿Qué representa La Gacela para ti? Bueno, la verdad es que el nombre de La Gacela, mi moto, viene de una pequeña historia. Había un compañero que tenía una moto que la llamó la llamada La Leona. Y tuvimos la oportunidad de correr dos veces, y las dos veces él tenía una punta por tiempo, y las dos veces yo le gané. Ya, entonces a mí se me ocurrió que como yo le gané a la moto y se va a La Leona, le puse a la mía entonces La Gacela. Ten en cuenta que La Gacela nunca ha sido presa de león, sino de guepardo, que es el felino más rápido que hay sobre la tierra. Y de ahí se quedó La Gacela y así ha sido reconocida. La moto es una KT125 SL, ya descontinuada, es una reliquia. La modifiqué, le puse cilindro 235, carburador 200 de la Pulsar NS, tiene caja sexta, una moto de 6 cambios, velocímetro digital. Pues sí, sus alforjas y maletera para todas las rutas que hago. La verdad es que ha sido la moto que en la que yo he comenzado a inspirarme en el mundo del motociclismo. Llevo ya 3 años rodando. Me he caminado ya toda la costa. Ya he caminado, recorrido 8 departamentos para un total de 90 municipios. Pues sí, la experiencia que he tenido ha sido muy contagiosa, porque cada vez me siento más enamorado de la ruta, de conocer lugares, conocer amigos, hacer amistades, por ejemplo, con ustedes, que tienen el gusto hoy de estar aquí acompañando. Para mí estoy grato. Y la verdad es que todo el que pueda rodar en moto, sé que nunca se va a arrepentir. Porque entre más ruedas, más te enamoras de la pasión por esta aventura. Que para entenderlo y saber lo que significa, toca vivirlo, toca rodar. Y la verdad es que invito a todos los jóvenes que les gusta la moto, pero eso sí, sobre todo con mucha responsabilidad. La moto se respeta, la velocidad tiene su límite. Y la idea no es correr, la idea es llegar más allá de lo que puedes imaginarte. Todo por una sola pasión, por el mundo de las motos, porque la ilusión no es correr, sino andar, conocer y descubrir lugares y conocer amigos en el mundo de las motos. Maravilloso, bueno, gracias, ha sido un placer. Encantado.
encantado de haber rodado junto con la Gacela. Guardo esa experiencia. Estamos ahora aquí en el Bongo, pero vamos a degustar algo aquí y ya aquí nos despedimos. Hemos hecho la compañía desde Cincelejo hasta el Bongo. ¿Hacia dónde continúa la ruta? ¿Cuál es el destino? Magangué, Monpós, conocer el puente de Roncador y el banco. El último punto final, Banco Magdalena. ¿Sabes que le espera una ruta maravillosa? El puente, ya ustedes lo conocen, ya lo han visto en videos anteriores. Es un tramo de aproximadamente unos 1.5 kilómetros que son muy, muy, muy bellos. Así que le espera un paisaje enorme. Monpós, ¿ya ha ido antes? No. Bueno, le espera un sitio. De aquí para allá es nueva experiencia. De aquí para allá no conozco y esa es la ilusión que tengo. Le espera un sitio, pues ya ustedes también han podido apreciar, con mucha historia, con mucha cultura, un territorio que es nuestro, que cuenta lo que somos, que cuenta sobre el valor que tuvo Colombia para luchar e independizarse. Entonces, nos despedimos con una gran alegría, que ya degustamos y pronto le vamos a dar la despedida. Nos vemos. Bueno, entonces aquí le damos la despedida a la Gacela, William, nuestro acompañante, verdad que le deseamos lo mejor. Y pues, con la esperanza de volvernos a encontrar nuevamente en el camino. En la ruta. Bueno. Bien.